clínica de hockey aquí en Terraza, en Pinamar. Bueno, Maggie, siempre está bueno estar en contacto con el deporte, por más que estés en vacaciones. Sí, obvio, siempre es lindo, más allá de que uno está en actividad y jugando. Acá por ahí hay partiditos de hockey y uno obviamente no te metes por más ganas que tengas, porque juega mi hija. Con Terraza del Alba hacemos una clínica porque está lindo, porque conozco a los dueños de la playa, porque es lindo promocionar el deporte, así que está buenísimo. Todos los veranos estoy acá firme. Hablamos de hockey, hablamos también de la actualidad de las Leonas, la vuelta del Chapa Retegui al seleccionado femenino, también de tres históricas ahora como Rebecky, Luchetti, bueno, Piti D'Elia. Todo lo que suma el seleccionado, bienvenido sea. Tengo entendido que en esta última semana también se bajaron chicas, renunciaron, que la verdad que es una pena que estas cosas pasen porque, a ver, las selecciones es lo más lindo que uno aspira y cuando uno renuncia es porque por ahí son problemas internos que tal vez no se pueden resolver, así que conozco las chicas que hoy no están, no sé por qué los motivos que no pueden seguir. Pero bueno, ojalá que todo esto siempre sea para sumar al seleccionado. Lo que uno más quiere es tener a las Leonas en lo más alto y no tengo dudas que así va a ser porque la verdad es que hay una gran calidad de jugadoras y te repito, todas esas jugadoras que por ahí hoy no están, por ahí ojalá futuro se puedan sumar porque son grandes jugadoras. Es difícil la era, ¿no? Post Luciana Aymar, me imagino que si bien hay muy buenas jugadoras, ella es indiscutiblemente la mejor de la historia, difícil de reemplazar, ¿no? Sí, que nadie quiera reemplazar a nadie, porque cualquier jugador que se va al seleccionado es irreemplazable, porque cada uno tiene su estilo, su forma, obviamente, como lucha hay un solo Messi, hay un solo Maradona, entonces ojalá salgan todos los días, pero no son cosas habituales. Pero bueno, hay que acostumbrarse que cuando están esas jugadoras hay que... obviamente uno las aprovechó y mucho. Solucionaba muchos problemas que tal vez uno ni siquiera sabía que existían. La verdad, haber jugado con Lucha fue el placer más grande de la vida. Pero bueno, también uno tiene que entender que todo tiene un principio, tiene un fin. Y bueno, y uno tiene que seguir con la base que está, que le pasa a todos los equipos también. A la selección argentina de fútbol post Maradona. Totalmente, el día que, una cosa es cuando juega Messi, cuando no juega, le pasa a todas las selecciones del mundo le pasó a Holanda, Australia, hablo de hockey obviamente, pero bueno, uno tiene que saber adaptarse, saber reinventarse y bueno, confiar en lo que tiene y no vivir del pasado, porque por ahí uno habla de las Leonas, tal y tal jugadora, que esta, que la otra, no, hoy las Leonas son las que están, hay que bancar este equipo y bueno, yo le tengo mucha fe porque ojalá les vaya muy bien. ¿Te dan ganas de jugar cuando ves los partidos? Digo, indicaciones seguramente expresás porque sos pasional, pero ¿te dan ganas de entrar a la cancha? Y si te digo que no, es mentira. O sea, uno aparte, yo sigo jugando en mi club Belgrano y una de las cosas que más extraña de la selección es volver a sentir esa adrenalina, volver a ponerte la camiseta argentina. Pero bueno, los partidos los queremos jugar todos, después hay todo un proceso atrás que hoy ya no es mi prioridad, así que no podría hacerlo, porque obviamente con hijos todo uno le tiene que dedicar casi el 99,9% del tiempo y hoy tengo otras prioridades. Sí, no te voy a mentir que cuando se juegan estos partidos y sobre todo los partidos con Holanda, Australia, es lo que más extrañas.